¿Qué tal, amigos? Estamos una vez más en Familia con Los Ángeles Times en español. Yo soy Alejandro Maciel y estamos aquí en medio de la pandemia del coronavirus que ya entra en su segunda semana. Hay muchas preguntas, hay muchas incertidumbres en este momento, especialmente ahora que la parte económica está haciendo ya estragos en algunos sectores de la comunidad. Y por eso es que venimos aquí con Mariana. Mariana, una de las preguntas que más se están haciendo en este momento es si la gente debe de hacer sus impuestos en este momento o esperarse a la extensión que han dado. Bueno, el gobierno pidió que por favor la gente que fuera a recibir un reembolso que trate de acercarse a hacer sus taxes para que ese dinero les sirva en este momento si están sin trabajo o algo. Que traten de hacerlos de todas maneras. ¿Tú qué recomiendas? Yo recomiendo que lo hagan. Es una cuestión mía. Yo pienso que el incentivo que está pensando el gobierno darle a la gente, calculo que se va a basar en los ingresos de los taxes que ya reportaron. O sea, personalmente pienso que es mejor que los hagan. Hay mucha gente que se está quedando sin trabajo en este momento. Sí. A la hora de reportar los impuestos, ¿esto cambia en algo o...? No, porque los impuestos que nosotros estamos haciendo ahora es del año 2019. Del anterior, ¿no? En este caso no afecta en absoluto. Lo único que yo le aconsejo a la gente que si los descansaron, que apliquen para el desempleo. Para mucha gente tiene muchos problemas en torno a cómo hacerlos, no saben cómo hacerlo, a dónde dirigirse. Primero, empecemos por la primera parte, es ¿quiénes tienen derecho? Los que tienen derecho son aquellas personas que tengan un seguro social válido y que sean ciudadanos, residentes o con un permiso de trabajo. De lo contrario, no van a poder aplicar al desempleo porque es una de las preguntas, de las primeras preguntas que hacen al llenar una aplicación. La otra pregunta importante en ese sentido es, ¿qué tan complicado es hacer este trámite? No es complicado, lo que pasa es que hay gente que tiene miedo de hacer algo mal y que después no obtengan los beneficios. Nosotros estamos ayudando a bastantes clientes porque nos están llamando muchos para ver si los podemos ayudar a completar el formulario. No, como le digo, no es complicado, lo que pasa es que la gente tiene un poquito de miedo. Bueno, yo recuerdo que la forma tenía algunas de las preguntas era, ¿has buscado empleo? Sí. ¿Y dónde lo has buscado? O sea, en ese momento no hay dónde buscar empleo. Exacto. Por ejemplo, una de las preguntas claves es si estás dispuesto a trabajar en algún otro lugar haciendo el mismo trabajo. O sea, que si ellos te pueden conseguir que estés dispuesto a trabajar. O sea, claro. que tengas disponibilidad de trabajo. Exacto. En caso de que no te vuelvan a llamar de ese lugar. Porque también en eso se basa. Y me dices de que estás recibiendo muchas llamadas aquí. ¿Cuáles son las preguntas que te están haciendo fundamentalmente? Fundamentalmente es si estamos continuando atendiendo a la gente, si los reembolsos se van a atrasar con todo esto. Y no, el gobierno dijo que van a salir más rápido. Y sí, están saliendo un poquito más rápido. Uh-huh. Después, bueno, si los podemos ayudar con el desempleo, las aseguranzas. Nosotros tenemos aseguranzas, también tenemos muchas llamadas de eso. Eso es lo que la gente está preguntando con más frecuencia. Sí. Uh-huh. Ahora, con relación a, por ejemplo, si ya haces tu forma del desempleo, ¿qué tanto tiempo tarda esto en resolverse o cuándo te empieza a llegar un primer cheque? Después de los 7 días. ¿Después de 7 días? Sí, los 7 primeros días. ¿Y está funcionando bien? Sí, están bastante saturados, pero sí está funcionando bien. Como estamos recién, todo esto es prácticamente nuevo. Uh-huh. Le mandan por correo al domicilio de la persona, le envían un formulario donde le preguntan si todo sigue igual y tiene que responder ciertas preguntas, pero el desempleo siempre empieza a pagar después de los primeros 7 días. ¿Tienes una idea de cuál es el monto? Depende. Yo sé que depende de los ingresos, pero ¿cuáles son los montos mínimos y máximos? Puede ser desde $40 hasta $450. De acuerdo a la quincena o a la semana. A la semana. A la semana. De acuerdo a lo que hayan aportado, lo que hayan ganado, porque todo se basa en el gross income de la persona. O sea, que si aportases el máximo de la escala, lo más probable es que puedas recibir 450 a la semana. Correcto, 900 sí. al mes, 1,800. Sí, 1,800 al mes, perdón. Sí. Uh-huh. Ese sería así el máximo. El máximo. Sí. Si hay dos personas que en la misma casa que
han sido descansados, ¿los dos tienen derecho al desempleo? Sí, sí, sí. El hecho de que tu esposo lo esté reclamando no te quita el derecho de que lo puedas reclamar también. Ah, bueno, eso es importante, ¿no? Sí. Porque estamos viendo muchos casos en los que a los dos los están descansando, ¿no? Y a los hijos, hay hijos mayores a veces que trabajaban también. Todos los que puedan aplicar al desempleo, que apliquen, porque realmente va a ser una gran ayuda. ¿Tienes algún lugar donde la gente pueda comunicarse o ir a algún sitio donde pueda ver la información para hacer el seguro del desempleo? Bueno, nosotros estamos ayudando a la gente a llenar las planillas de desempleo. Si nos quieren llamar es el 818-988-1856 o se pueden en línea en el EDD.com. Uh-huh. Ahí se puede llenar la aplicación siguiendo todos los pasos. Hay que registrarse primero con un correo electrónico y después ese correo electrónico queda de username. Y también hay que poner un password para que la gente pueda estar entrando. Y ahí puedes estar revisando el estatus de tu solicitud. Y correcto, de todo, ¿no? De todo. Entonces mencionábamos, generalmente te va a tardar de una semana a 10 días, 12 días, algo así, que te llegue tu primer cheque. Sí, más o menos. Si no te llega. Si no te llega, tenés que... Además de jalarte el cabello. Sí, ¿no? Además de eso, ¿qué tienes que hacer? Ok, además de eso, llamar. Se puede llamar al 1-800. No sé qué tanto estén contestando las llamadas. Uh-huh. O ir directamente a una oficina. Okay. Uh-huh. ¿Estarán abiertas en ese momento? Sí, sí, sí. ¿Están sí, abiertas? Están abiertas. Las del EDD están abiertas. Sí. Eso es importante. Ahora, otra parte importante es, en el caso de los indocumentados, ¿tienen derecho a ese seguro del desempleo? Lamentablemente no, es la parte más afectada, porque uh-huh. sí... tienen que tener un seguro social válido y algo que avale que están con permiso para trabajar en el país. Entonces, incluso el incentivo de el que se viene hablando tampoco, ¿verdad? Correcto. No creo que puedan calificar. Todavía no está 100% dicho, pero aparentemente es para la gente que tiene un seguro social válido. Sí, probablemente existan otros recursos en ese momento, ¿no? O sea, de parte de la ciudad o de parte del condado, pero lo que es son los gobiernos del estado y federal, ahí definitivamente no, ¿verdad? Correcto, no. Uh-huh. Ahora, con relación a, yo creo que hay una parte que es importante. Si no tienes un seguro social válido, ni se te ocurra, ¿verdad? No. Ni se te ocurra meterlo como para el desempleo. En realidad se va a bloquear, porque una de las primeras preguntas es, ¿es ciudadano americano? Al poner no, te pide que si tenés green card, permiso de trabajo, ¿qué tipo de permiso para trabajar tenés? Entonces ahí va a quedar eliminado porque no le pueden poner un número falso. Ya ves que algunas personas trabajan con seguros sociales que son válidos pero que no les pertenecen. Correcto. A eso me refiero, o sea que ni lo intenten, ¿verdad? No, o sea, no se metan en problemas. Sí, porque las multas del EDD son muy altas, son muy penadas. Uh-huh. Entonces mejor que ni lo intenten. Así es. Sí. ¿Alguna recomendación que tengas para la comunidad? Tratar de estar, de cuidarnos en este momento, mantener distancia y bueno, hagan sus impuestos, aunque hayan dado una extensión, hagan sus impuestos. Si les toca pagar, de todas maneras, saben que tienen una extensión para hacer el pago. Traten de hacerlos porque por ahí piensan en su mente que les toca pagar y dicen, no, mejor me espero. Uh-huh. Y tal vez tienen un reembolso y no sabían y ese dinero les puede servir en este momento. Perfecto, pues muchas gracias. No, gracias a ustedes.